Hola. ¿Cómo están? Yo bien, Alondra, ¿y tú? ¿Cómo estás? Momento. Perfecto, ahí está. Nice. ¿Cómo se le cambiaba el idioma a Furro? ¿Te acuerdas? Porque ahora que me doy cuenta es en inglés. Y creo que está en español también, así que es que si puede en español, pues piola. ¿Cómo se ponía en español? No debe estar viendo lo blanco. Me ayuda. Oscar traducciones. Curación, emulación, configurar, Europa. Viene en español, pero es que, bueno, no sé. Ya busco en internet rápido. Es el Majora, pero de 3DS. To change. Okay. System settings. ¿Cómo cambio esta mierda yo?
Ahí está. Bien, creo que es aquí. Emulación configurar. Sistema. Controles gráficos. Idioma acá está en inglés, no quiero en español. ¿Dónde está el español? Acá está el español. Español, envolvente, país, Estados Unidos, voy a ponerme de. Ponerme de Ecuador para que sepan que hablo español. Aceptar. Ahora sí, debería estar en español. Supone, ¿no? Si no me pongo españita ya la mierda. Sí, ahí está. Ya está. GG. Bien, inicio rápido. Instalé el project. Ni sé qué mierda, cómo se llamaba. Project ni sé qué va a ir. Rápido. Project Restoration, buenísimo. Hace más piola al juego. Así que borrarlo, puedo borrarlo. Vamos a borrar esto. Bajitos, que el micrófono este se escucha bajito por alguna razón, por eso es que hago los directos sin comentar. Me va a llamar Link, obviamente. Obviamente, Link. Me pega un bajón, no sé por qué, pero bueno. Se recompone rápido, así que no pasa nada. Inicia. Vosotros sabéis lo que habéis hecho muy bien. Lo habéis hecho. Bueno, no voy a comentar mejor, así que. Pija. La risa del Skull Kid. Hoy tiene
Tinil. Ahí está. Empiezo, señores. Veo la parte de la derecha muy baja, o sea, muy chiquita, pero ahí está ya. Vale. Debería cambiar eso de. Voy a cambiar eso de unos controles un momento. A ver, allá arriba, abajo. Joya. Uy, veo que está un poquito mal cortado esta parte, esperen. Ahí lo modifico. Además, un toquecito más. Ahí. Ahí está bien. O está mal. Creo que ya está bien, ¿no? Un poquitito más. Sí, ahí está. Ya está. Creo que ya está. A ver. Eso está mal. Vamos a ver también esto de aquí. Sube la cámara con unos. Como es, pero al revés. O sea, con el resultado del módulo vertical. Pausa, ¿qué onda? Ah, no, sí. Ah, ahí está. Controles de movilización, movimiento, vista subjetiva, invertir eje y eje. Yes. ¿Y cómo se devuelve? Un círculo. Algo muy mal. Blanco. No está, no se ha invertido. Está invertido. Voy a dar otra vez. No, no está invertido. Bueno, ahí lo dejaría. Entiendo por qué no se cubre. Ayuda.
botón que no está bien configurado, que se estaba cubriendo como el de pausa, ¿sabes? Nada que bien. Ahí está perfecto. Nice, ahora sí. Y el inventario. Más que no tengo ningún, obviamente. Todos nos han quedado a 30, así que obviamente no va a poder. Cuidado, 60 sin quitar el límite que tiene el Citra. Lo que va a hacer es que la velocidad del juego se vea a la mierda. Eso es que no quiero. Puede que ya lo sepas, pero nunca está de más repasar cómo funcionan los controles básicos. Okay. No, Ripuna. Empieza, señores, el Zelda Majora's Mask. Hay veces que da bajones, pero es puro emulador. Sería meterme a cosas más técnicas, cosa que no quiero. Así que paso. ¿Ah?
Vamos a coger al Skull cofre. Y sí, a huevo, a huevo, eso ya sé, tranquila, tranquila. Vamos a comprar esta mierda. Quiero equiparlo. Huevo. Y ahora me voy acá, yo creo que puedo dar la vuelta así nomás. Vamos, pulsa L y habla. Bueno. Tranquilo, tranquilo. Mira tu madre. ¿Qué me soltaba? Es un árbol de Q. No. Bueno, aquí es para regresar, así que paso. Piedra Sheika. Hola. Me acuerdo, gente, me acuerdo. Es uno de los juegos que nunca pude acabar con él. Más que nada porque me
perdí en la siguiente, o sea, la siguiente parte, ya cuando encuentras este man que te son agarrar los globos y que se puede salir y Frank. A ese man, en esa parte me pierdo ya. No sé qué hay que hacer. Pero bueno, vamos a ver ahora que han pasado los años si me pierdo o no. Terrible bait. La máscara de Mario, máscara de Mayora. Pim, 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 pim. Encontré una piedra. Una nuez. Chale, vamos. A ver, dime piedra chica, ¿a dónde tengo que ir? Los niños son una mierda, man. Todavía van a jugar con ellos. Lo que no me gusta esta versión es el timer que tiene para cuando acaba el día de noche. Más bonito que el 64. Sí. Citar nada a huevo con la señora, señor bueno, señor lo que sea, tal jovencito, no querrás decir. No quiero a huevo, no, chao. La puta máscara, o todavía no puedo. Ah, cierto, tengo que hacer que me hagan bullying los hijos de puta niños. ¿Dónde están? ¿Qué pasa, Tati? Ah, sí, a huevo. ¿Dónde hay un niño? ¿Dónde hay un perro? Hola. Ah, no. Perros. A ver. Aquí está el marica. Hola, marica.
¿Qué tal, marica? Al norte de la ciudad. Me queda el norte de la ciudad. A ver, ¿dónde hay un letrero? Por favor, un letrero, un letrero, un letrero. Letrero, aquí. Señor, me dice dónde estoy, por favor. Cañón, no quiero el cañón. No, no, no quiero, no quiero, no, 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 no quiero. No hay un letrero, por favor, un letrero, un letrero, un letrero. Vengo por acá. A ver si hay un letrero. Hay un letrero. Hola, marica. Pero está por aquí, el código de esqueleto. No tengo el código de esqueleto, lo siento. Chao. Ah, espera, aquí, esto aquí es el norte. A ver, ah, bueno, no es el norte por aquí. Debe haber un maricón al norte de la ciudad. ¿Dónde está esta parte que es? Necesito ver qué es esta parte. No quiero correo, no, 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 no. Voy a correr así todo el rato. XD. A ver, acá hay un letrero. Puta. No sé dónde estoy, por favor. Pero man, dígame dónde está el norte, mierda. El norte. Bueno, me voy a regresar por acá. Si tiene algún casual, por acá está el norte. Ahora que había un letrero, me acuerdo. A ver aquí. Quiero ver el letrero. La puerta de... no. Puta madre. ¿Qué eres, perro taradito? Bien, por aquí es. Genshin, Genshin solo se puede jugar, ya vi, pero solo se puede, o sea, no se puede avanzar en el juego, ¿me entiendes? Solo se pueden hacer más morras y eso. No podemos avanzar como tal en la historia del juego ambos. Tienen que ser individualmente. De momento al menos que salió el juego es así. O sea, sería simplemente por pasar el rato un rato. Jugar. Luz de los cofres, únicamente para el que esté hosteando la partida. Luz de los enemigos, de los jefes, dungeon, repartido. Luz propio para cada uno. Sea quien sea que esté hosteando. ¿Dónde está el norte, man? Me dicen dónde está el norte, por favor, por favor, por favor. La experiencia, obvio, pero tenemos que ser del mismo nivel. O sea, si es que, por ejemplo, tú eres nivel 5 y yo soy nivel 4, ejemplo, yo no podría entrar a tu partida porque tú eres demasiado, o sea, los monstruos de la zona son demasiado fuertes para mí. O sea que solo puedes entrar al revés, por ejemplo, si es que yo soy nivel 5 y tú eres nivel 4, por ejemplo, yo podría meterme a ayudarte sin problema. Y pues si tenemos los dos del mismo nivel, pues nada que ver, no hay problema en absoluto. A ver, el sur. Ajá. Oeste. Ajá. Me dicen que voy por acá. Ay, gran marica. Eres un puto. Toma. El aventurero, obviamente, el aventurero es el personaje, o sea, el nivel tuyo, digamos. Nivel de personaje, pues, como lo dices, de personaje. Mira, aquí está el norte. Hay que ir, Renacuajo, estoy ocupado practicando con mi cerbatana. Mira, tengo así.
gran hada. Si tuviera la gran hada. Hola, Pink Guy. Diseño. ¿Y? Oh, yo sí quiero, bro, pero es que no tengo rupias. No tengo rupias, lo siento. Si me das, vamos a explotar esa mierda. ¿Por qué? Porque es un gay el puto niño. Mío. No. Chale. Me voy acá entonces. Chao. Voy a ver al gran ala. Oh, mi hada. Opas. Ay, no se ve nada extraviado. Para agarrarlo, no sé. Un saludito para agarrarla. Un frasquito, no sé. No, ¿verdad? Bueno, chao. Chao, no vino. Oh, me caí. Necesito rupias para comprarle a mi amigo el Pinky Frank. Pero no tengo rupias. ¿Qué es hecho? ¿A dónde está el hada? ¿O mi hada? ¿Dónde está mi hada? Supone que ese marica no está ya, ¿no? Así que puedo agarrar el corazón. Tiene un corazón. Ah, no, ahí está el hijo de puta. ¿Dónde está mi hada? Miada. ¿Dónde está? No. Aquí no. Me voy para acá, a ver. Hola, hola, sapito. Hola, compadre. El pajitas. Chale, está cerrado. Voy por aquí. Al oeste. Calla, cagada. Tomeada. Vamos a ver si está por acá.
Puta, llega al mismo lugar. Chale. Me dan un hada, por favor, un hada. Necesito un hada. Aquí está el hada. Hola. Me puedo agarrar así nomás. Huevo. A huevo. No, la puta madre. Quieres, Tatl, no me jodas. No me jodas. Ahí está. Te voy a llevar conmigo, te llevo la mierda rapidísimo, al toque. Velocidad del viento. Vámonos. Sí, este carela chimba. Toma, puto. Bueno, buenardo. Ahora tengo maná. A huevo. Esto a huevo. Ya me gasta la humana. No voy a recuperar. Si es que no estoy mal, me recupera el toque de humana. O no. Esto no es como recordaba. Ahora sí. Así cabronazo. Pues espérate, puedo venir de acá, ¿no? A huevo. Campo de huevos de eco bajando ese. Uy, nice. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? No me eché a mi casa, no. Quiero ver nomás. Uy, man, si pudiera saltar aquí. Tengo las rupias suficientes para el puto ese. Para comer el mapa. Uy, el mapa. No voy, chao. ¿Quién eres tú? Ah, ya, chingada.
A huevo. A huevo. No llego. Voy a apuntarle de acá. No, eso fue. De tía Chinas. Supongo. Supongo, ¿no? Subo, subo, subo. Mierda. Subo, subo. No. Uy, casi. Casi. Puta madre. Ahí está. GG. A ver ahora cómo llego allá. Creo que no puedo, ¿no? Chale. No, no puedo. Te voy a preguntarle, no sé quién, eres. Hola. Y no sé el código secreto, mamá huevo. Recuerdo que había preguntarle a un niño que tenía un sombrero, rojo. Horas para que caiga. No puedo jugar porque no tengo ni una sola rupia. O si puedo con 0 rupias. Hola. Me voy. Tengo una en la cabeza, literalmente. La luna en la noche. Es acá. Es el mismo lugar, ¿no? No quiero blanco, pero que no tengo rupias, no me va a dejar tampoco. Hola, señor, con cara de mono. Se parece al de gorilas. Ah, chale, no sé usar el arco. Bueno, pues me voy. A tu compadre, a mí dónde está tu amigo. El cabeza de huevo. Ah, ya se borra sangre con la mejor. No sé qué nadie juega contigo. No sé cómo van. Dijo este mamá de tu en el observatorio. La ruta secreta. Allí del norte de Ciudad Reloj. Ah, la puta madre, estaba allá y me fui a la mierda. Chale. Tú eres Jim, cabeza de nalga. Sí, este es el marico. No le vi la gorra. Mierda, y ahora cómo voy a explotar ese globo yo. ¿Será que puedo? Sí, sí puedo, sí. A huevo. Ahora aquí, marica. Ahora aquí. Ay, no me jodas. Ahora sí encontrar estos puntos. Con 4 o 5 con el mismo. Ay, no. Cuatro. Me corre, me corre.
¿Este niño cuánto era? Ay, no cuento este maricón. A ver, me voy por aquí. Hola, señor, ¿cómo está? Chulo. Yo ahora ya perdí cuando yo perdí. Pensaba que era uno, pero yo es un sapo. Está por el culiao. Uy, copias. Hola. No puedo bañar a un pieto, no puedo bañar a un pieto. Tiene que haber uno por acá. No me jodas. No me jodas. Mi primera rupia. Mi segunda rupia. La voy por acá. Pero este cabrón, ¿dónde puede estar? El último, ¿será que está acá? Dudo que esté ahí, pero bueno. Tío, no molestes, ¿sabes? No molestes. Recuperar mi magia, no quiero magia ahorita, no quiero. A ver, estoy seguro que está probando. No quiero estar. Esto no tiene sentido porque no es un depo. Es un niño estúpido, pero bueno. Me voy a meter igual. No.
ser muy culo, marica. Hasta el amanecer, te lo dije. Todavía tengo tiempo. Leave me alone. A ver dónde está este tipo. Aquí no está. Y los locales dudo que estén también. Igualmente de noche los que se dejan entrar, pues sí. Ah, pues sí. Bad luck. No. ¿Dónde puede ser que esté este puto? Un puto. Alguien que sepa dónde está el puto. No saben dónde está el puto. ¿Será que me dicen alguna pista? Bueno. Mierda. Encima de la posada. Encima de la posada. ¿Dónde queda la posada? La posada, la posada, la posada. Aquí. Posada del puchero. Dos puntos. A ver, el código es 1, 2, 3. Me estás jodiendo. Ah, pensaba que iba en el orden de que estaban saliendo. 54, 21, 3. 54, 21, 3. Pobre niño, tienen aquí todo el rato, ¿qué onda? Todo taradito. Hate. Pero no la puedo derrotar, o sea, se debe de poder, ¿no?
que no se puede derrotar, así que la voy a poner. ¿Bailamos? No. No quiero bailar. No. Vamos. Pensé que iba a morir.
Primeros 3 días, pista 6 de 7 resulta 5. Sube la torre de reloj. Ya, tengo que hablar con el tipo. Uy, no. Déjame subir, mira mi vida. Dale, tío. Déjame. No. Hola. Dale, el toque. Sonido de la máscara de Quest, el mismo de Link, pero un poquito distorsionado y a ultra rápida velocidad. Oh, my God.
Igual este juego no lo voy a transmitir completo tampoco, porque es uno de los juegos que solo le voy a dar el mismo en directo y lo demás en privado. Pero bueno, en un tiempo seguramente se va a ayudar. Así que no se preocupen. Va a ver donde yo el juego. Eso sí o sí. Y ahora el que voy a grabar en directo nada más, de momento al menos, va a ser Mafia 2. Así que ya lo empecé a ver gente que quiera ver. Ay, me dio el hijo de puta. A ir. Sí, pero ya no será. Ah, apenas son las 6. Pues a medianoche de este día. Mierda. Yo que pensé que me había tardado. Quiero bailar. ¿Dónde bailo? No hay por acá. El arco. Uy, no tengo arco todavía. Sí. Ah, pero no, eso no lo tiene, eso es en el mirador. Por la cuenta de los bomber.
que es al amanecer, que es el man. Otro. A ver, de aquí dime a dónde voy. ¿Izquierda o derecha? O sea, ahí. Esto por ahí, ¿no? Bueno, mentira que es por acá. El sur de la ciudad. Bueno, ya jefe. Qué jodido. Thank you.
Ah, espérate, se tocó solita. Tocó solita, no me jodas. ¿Por qué está tocando sola? Toca sola, no me jodas. Fue. Mierda, man. Se toca sola, man. Solo le doy el botón y se toca solito. Que modificar los controles porque si no, controles, si me deja acá. A ver. Si es ultra easy, pero no puedo con el control, no sé por qué. Es como que se presiona automáticamente rápido cualquier botón. Bueno, ahora lo voy a mover otra vez. A como estaba. Que era, si no me equivoco, sí, ah, era cuadro y así, L y R. Dime por favor que me dejas. Vamos.
ver si es cierto. Hola. El que si no XD. Thank you.
los señores. Ay, mierda, me tapé sin querer. Oh, no. Bueno, por así que sí, aquí queda, señores. No le voy a avanzar en directo, voy a hacerle en privado. Pero quería dejar al menos un directo este subido para que quede para la posterioridad. ¿No? Pero bueno, voy cortando esto de acá, si me lo permite. Cerrar a huevo. Segundo comentario, sí. Bien. Yo me voy yendo ya, porque también tengo que hacer unas cosas, entre ellas ir a la tienda a comprarme una colita, una Coca-Cola, obvio. Así que bueno, pasen bien, vamos a estar directo a Shinobi seguramente, anunciando ciertas cositas bonitas que no diré por evitar spoiler, pero bueno, nos vimos, pasen bien, tengan buena tarde y chao.